¿Estás con la boca? No me vayas a cortar de verdad. Hazlo con la boca. ¿Qué haces? Que no queda, solo echas con la boca. Solo de magia podemos llegar. Coge, coge. Coge así, abre así. Abre. Está caliente. Calienta, y el centro lo puedes quitar. Y por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Tú has dicho Choto Rey? El centro se puede volver a pegar. Gracias. Sí. Pero ahí en sala tenemos también un pañuelo, como dirían los magos clásicos, nada por un lado, nada por el otro. Déjame el anillo. Bien, toca, examina una cucharita, examina también. Nos comemos las alubias y todos están contentos. ¿Qué es lo de coño? ¿Vale bien? Bueno, solo un ratillo, mira, tira para allá, tira para allá. Abre el bote, Susana. Dime si hay alubias. ¿Hay alubias por ahí? Dime, ¿hay algo más por ahí? Nunca había oído a nadie gritar abriendo un bote de alubias. A ver quién lo coge, mira, para eso te da la cuchara. Para eso está el hombre. Queda un anillo, pero espérate, porque podría ser cualquiera de estos anillos que vienen en los botes de alubias. Examina a ver si tiene algo raro. Cógelo. Yo voy a escribir aquí la misma. Sí. Sí. ¿Piensa? Sí. Me arriesgo. ¿Te importa decir en voz alta la primera letra de la palabra que has pensado? La fe. La fe. Yo dije que iba a escribir aquí la misma. Gracias. Sí, ¿verdad? Sobre todo si me pone el número de cuenta. Mira, no pone un poquito más grande para que se vea todo así, más cosas, rodeado un poco. Que vea todo el mundo que hay una carta que es efectivamente. Me fío bien, chaval. Espérate que hay. Una, dos, tres, duerme. Más fuerte, no es más rápido, maldito. La magia da bastantes sorpresitas. Ahí, voy dando lo demás. Y ahora sí, fortísimo el aplauso para Antonio, por favor. Y nada, esto ha sido todo. Antes de irme, deciros que no busquéis una explicación lógica a lo que habéis visto esta tarde aquí, porque todo ha sido fruto del garrafón que se han echado los camareros del bar. Así que muchas gracias y hasta siempre. Gracias.